12 de noviembre. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Le deseo la paz de parte de Dios, de Jesucristo el Señor. El Señor hará justicia a los pobres. Alabemos a Dios que en su palabra nos revela el designio salvador y digamos con súplica confiada: renuévame por dentro, mi Señor. No cerremos el alma a su llamada, ni dejemos que arraigue el desamor. Aunque dure la lucha, su palabra será bálsamo suave en el dolor. Caminemos los días de esta vida como tiempo de Dios y de oración. Él es fiel a la alianza prometida. Si eres mi pueblo, yo seré tu Dios. Tú dijiste, Jesús, que eras camino para llegar al Padre sin temor. Concédenos la gracia de tu Espíritu que nos lleve al encuentro del Señor. Amén. Qué hermoso amanecer contemplando la palabra de Dios que nos orienta, nos golpea también. Es fuerte, es exigente, Pablo. ¿Por qué tan exigente? En tu carta a Tito le vas repartiendo a todos consejos. Vamos a escucharte, pues aquí me pongo con las manos así, entrelazadas. Antes, un sorbito de café por estos consejos, Pablito, que vas a dar a los ancianos. Que sean sobrios, respetables, sensatos, bien cimentados en la fe, en el amor y en la paciencia. Y ahora entonces, si le dijiste algo a los ancianos, ¿qué le dices a las ancianas? A ver, soy todo oído. Que las ancianas asimismo sean respetables en su comportamiento, que se abstengan de murmurar. Ah, pero es que eso pasaba también en aquel tiempo. Y de tomar mucho vino. ¿Y qué les dice a las jóvenes? Que amen a sus maridos, a sus hijos, sean sensatas, castas, sobrias. O sea, qué exigente. Cuidar bien del hogar. Hay que entender esta sociedad estructurada de otra forma tradicional. No es, digamos, el modelo de familia moderna, pero eso se entiende. Pero lo más importante es el mensaje de fondo. Esa honestidad profunda que tiene que existir en la vida familiar. Exhorta a los jóvenes a que sean sensatos en todo y darles tú mismo buen ejemplo. Eso sí nos cae en la pedrada en la cara, ¿verdad, Tito? Que ante todo hacia los jóvenes tenemos que darle buen ejemplo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres. Y nos ha enseñado a renunciar a una vida irreligiosa. Gracias, Señor, por el mensaje de este día. El que me sigue en la vida, sal de la tierra será, mas si la sal se adultera, los hombres la pisarán. Que sea mi vida la sal, que sea mi vida la luz, sal que sana, luz que brilla, sal y fuego es Jesús. Sois como la luz del mundo, que a la ciudad alumbra, esta se pone en la cima, donde el monte se encumbra. Que sea mi vida la sal, que sea mi vida la luz, sal que sana, luz que brilla, sal y fuego es Jesús.
que brille así vuestra luz ante los hombres del mundo, que palpen las buenas obras de lo externo a lo profundo, que sea mi vida la sal, que sea mi vida la luz, sal que sala, luz que brilla, sal y fuego es Jesús. Pon tu esperanza en Dios, practica el bien y vivirás tranquilo en esta tierra, nos dice el Salmo 36. Cuide el Señor la vida de los buenos y su herencia perdura, porque aprueba el camino de los justos y asegura el Señor todos sus pasos. Apártate del mal, practica el bien y tendrás una casa eternamente. Abrazo este salmo como un deseo. Apártate del mal, Roberto, y practica el bien y más nada. No somos más que siervos inútiles, como es la cosa. Lucas 17, 7-11, ¿cómo quedarían los dos apóstoles que se pensaban importantes, ¿no? Y como todos, nadie le digan que es un inútil. Lo peor que le pueden decir a uno es que uno no sirve para nada. Y Jesús les dice hoy, cuando hayan cumplido todo lo que les mando, digan, no somos más que siervos inútiles, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Tremendo todo esto. Bueno, ¿qué? ¿Por dónde quiero agarrar yo este trompito? Primero quiero reconocer que todo lo bueno que podamos hacer viene de Dios, porque de hecho sí somos buenos. El Salmo nos pidió que fuésemos buenos, pero al ser buenos simplemente estamos cumpliendo con nuestra vocación. Al hacer el bien, sencillamente estamos haciendo lo que tenemos que hacer, lo que para los cuales fuimos creados. Fuimos creados para hacer el bien y no el mal. Y siervos, me encanta saber de que yo no soy amo de nada ni de nadie, sino siervo. El amo solo es Dios. Y me gustaría que en esta sociedad, incluso en nuestras empresas y estructuras económicas y sociales y culturales, no hubiese amos, ni esclavos, ni siervos, sino una familia en la que todos colaboramos con la realización del proyecto de Dios. Tanto en nuestros términos, palabras y más que todo en nuestra conducta, nunca deberíamos humillar a una persona porque hace un trabajo más humilde, a una ama de casa, como decimos, o algún trabajador manual, como si fuera una cosa de tercera categoría, porque en realidad todos sin excepción hemos de ser servidores. El padre de familia y la madre de familia también terminan siendo los servidores de su familia, de sus hijos, y cuando hacen eso encuentran la felicidad, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí y por el evangelio se salvará. Jesús, yo en ti confío. Jesús, en ti confío yo. Jesús, en ti confío yo. Confianza, fe y misericordia son cosas para llegar a vos. Tus dos rayos, que sangre y agua son, que brotan de tu inmenso corazón. Son dos rayos que penetran en el alma, dando esperanza a todo pecador. Oh Cristo, te digo que vivo, que
en ti confío yo. Y hoy grito y digo que vivo y en ti confío yo. Dios Padre eterno, Creador y Salvador, ven llena mi alma, fortaléceme la tú, que en cada prueba yo tenga fe y confianza, como tu Madre Santa mostró ante tu cruz. Qué gran ternura, amor y comprensión, cuánta grandeza, piedad, paz y perdón, cuánta nobleza hay en tu dulce alma, que invita a todos a la reconciliación. Oh Cristo, te digo que vivo, que en ti confío yo. Y hoy grito y digo que vivo y en ti confío yo. Agradezco a las personas que me ayudan a realizar la misión, a hacer obras buenas a los pobres, a darles de comer, a darle una lata de leche a un niño, el poderle conseguir un medicamento a alguien que lo necesita. En realidad, agradezco mucho. Estoy muy agradecido a la vida y a tantas personas que me hacen el bien. Y oro por los que actúan mal o piensan mal. Oro para que el Señor siempre tenga misericordia de todos y también de nosotros que tenemos fallas. A ti que te deseo todo bien y toda paz, toda la paz del mundo y de Dios. Dios bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y te envío un fuerte abrazo en la cercanía del amor de Dios.